Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Dame FPS. Estamos en Factorio y bueno, como veis estaba aquí yo reparando el desastre este que teníamos aquí. Tenemos que empezar a defender seriamente la base porque esto ya empieza a ser peligroso. Entonces, pues eso, tenemos que empezar a hacer torretas de láser, pero como sea. Y empezar a defendernos porque si no vamos a acabar muy mal. A ver, me habéis dicho en los comentarios que me sobraba un quemador en la parte de generación eléctrica y tenéis razón. El ratio correcto es 1-14-10, una bomba, 14 quemadores y 10 motores, pero yo aquí no sé por qué he puesto 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, he puesto 15, no sé por qué. Así que vamos a quitar uno, porque lo único que conseguimos con eso es perder combustible. Y para no tener que andar desmontando aquí todo el rollo, voy a ponerles tubería y ya está. Así que ahora en principio ya está. 1 a 14, 10, que es el ratio que tiene que ir. Y ya está. Bueno, dicho esto y arreglado esto, vamos a ver cómo estamos con el plástico. A ver cómo lo llevamos con las demás cosas. Porque como digo, tenemos que empezar a hacer torretas láser para defender la base. Entonces, voy a coger de aquí. A ver. Tenemos aquí bastante plástico. A ver, la torreta láser. Vamos a ver qué necesitábamos. No, plástico no llevaba, es verdad. Baterías. Estoy yo loco. Me he equivocado yo de lado. Baterías. Necesitamos baterías. Entonces, a ver, vamos a ver las baterías que tenemos. Bueno, tenemos unas pocas. Y a ver, vamos a hacer una fábrica para poder hacer. Porque no tenemos, ¿verdad? No la hemos puesto, diría. No. Pues entonces vamos a hacer una fábrica para hacer las torretas. Y la voy a hacer, por ejemplo, aquí mismo, que tenemos aquí cerca circuitos electrónicos y aprovecharemos la fábrica esta vez. Necesito hierro, porque si no. A ver, vamos a coger hierro por aquí. ¿Dónde está nuestro cofre de hierro? Vale. A ver, vamos a hacer un par de fábricas. Vamos a hacer otra más porque voy a sustituir esta de hierro. Voy a sustituir estas dos. Así que tendremos que hacer. Vamos a sustituir esta y esta. Así van un poco más rápido. Ya sabéis que cuanto mayor es el tier de la fábrica, más rápida es. Entonces nos interesa un poco más de velocidad ahora a la hora de hacer circuito electrónico. A ver, la receta de esto. Necesitamos acero. El circuito electrónico, que lo cogeremos de aquí. Vale. Esto va un poco lento con las placas de hierro. Vamos a hacer un insertador rápido. Y tenemos que centrarnos ya para hacer el paquete de ciencias 3, no tenemos que dormirnos. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, creo que más o menos ya está. Vamos a hacer un cofre. Nos falta el cofre solicitador, así que no voy a usar más estos hasta que no tenga el solicitador, porque es tontería. Vamos a hacer aquí más de estos, un par más que diga, que no sé hablar. Le metemos acero y pilas, vale. Acero y pilas. Y vamos a poner otro aquí, por ejemplo, para
Y aquí sí que podemos hacer uno de estos para meter aquí las torretas. Voy a limitarlo esto un poco, que tampoco va a haber problema porque vamos a tener que meterlo todo a mano. Entonces, a ver, tenemos aquí acero, vale, vamos a meter aquí más acero también, para que haya de sobra, aquí, venga, y aquí, ¿cómo estamos de aquí de esto? Vale, bueno, aquí vamos más o menos bien, igual deberíamos poner algún horno más, para hacer un poco más de acero. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Uno que aquí. Y el otro tiene que ser el rojo. Este. Y ponemos aquí esto. Y metemos un horno más. Vale, a ver, ya tenemos aquí un par de torretas. Vamos a ir colocándolas. Debería de poner muro. Lo que pasa que el muro va a ser aquí un poco complicado. Vamos a poner una torreta por aquí. Y otra por aquí. Así, cubriendo esta también. Lo que sí puedo hacer es proteger la torre. Porque es que el muro, claro, como me quiero expandir, tampoco quiero hacer un pedazo de muralla alrededor de la base que luego me cueste un montón de trabajo ampliar. Entonces yo creo que va a ser mejor idea proteger las torres. Y ya está. Vale. A ver, tenemos que... A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esto está funcionando? ¿Cómo estamos con el desarrollo? Vale, sí. Estamos bien. Yo creo que deberíamos de hacer quizás un par más de laboratorios. Y así agilizamos un poco la investigación. A ver, vamos a hacer uno por aquí y el otro, pues ahora lo haremos. Tenemos que hacer insertadores. Vale, tenemos aquí esto. Venga, perfecto. A ver, insertadores, por favor, venid a mí. Uno por aquí y otro por aquí. Y tenía yo por aquí... Sí, vamos a reparar. Ahí estamos. Perfecto. Damos aquí alimentación. Quitamos esto. Ahí estamos. A este también le falta alimentación. Vale. Bueno, aumentamos un poquito más la investigación. Y a ver, aquí tenemos esto que está llenísimo. Por eso no nos está haciendo aquí gas natural. Porque tenemos llenos los depósitos estos. Vamos a hacer la investigación ahora del petróleo avanzado. Pero necesitamos paquete de ciencias 3. Así que a ver cómo nos arreglamos aquí para hacer esto. Paquete de ciencias 3. A ver. Batería, circuito electrónico avanzado, insertador con filtro y barra de acero. Vamos a ir poniendo otra cosa de mientras, que nos vaya bien. A ver, esto no. Un sistema logístico de jugador, este igual podríamos hacerlo también. Capacidad de carga, no podemos. El coche no me interesa de momento. Torreta láser, daño de... No puedo tampoco. Disparo este. Vale, este va a ir rápido. Entonces, a ver, tengo que hacer por aquí la zona esta nueva de
de la investigación. Paquete de ciencias. Así que vamos a talar un poquito esto. Pues lástima no tener. Es que esto va muy lento así. Tendría que haberme hecho las granadas. Con las granadas me cargo esto en un momento. Y me he quedado. Joder. Me he quedado aquí sin nada. A ver, vamos a coger un poco de acero. Nos hacemos un par de picos. ¿Cómo estamos? 8. Venga, bien. Perfecto. Bien. Ya mismo nos quedamos sin pilas. Vamos a meterle más pilas. Lo que pasa es que, claro, ahora no se están fabricando porque no hay. Como no hay gas, no hay pilas. A ver, vamos a meterle aquí más pilas. Ahí está. Vale. Pues eso. Vamos a hacer un poco de sitio aquí. A ver, vamos a iluminar un poco la zona esta. Ahí. Ahí. A ver, esto lo tendré que poner por aquí, así que habrá que hacerlo por aquí. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo. A ver cómo lo hago esto. Me voy a quitar de aquí el radar este, que me va a molestar. Voy a quitar esto. A ver, voy a poner otra vez la electricidad aquí. A ver cómo organizo yo esto ahora para meter aquí todo lo que necesito. Vamos a ver. Entonces, necesitamos circuito electrónico avanzado, insertador con filtro. Vamos a hacer el insertador primero. Insertador rápido. Circuito electrónico. A ver, insertador. Madre mía, vaya lío. Circuito electrónico, engranaje de hierro y placa de hierro. Vale, venga, a ver, circuito electrónico. Esto me he pasado aquí, voy a tener que vaciar esto. A ver. Joder, ahora mismo estoy un poco fuera de cobertura, ¿eh? No sé cómo voy a hacer esto para que quede bien. No estoy muy seguro de cómo hacer esto. A ver, vamos a hacer otra línea aquí de cobre y hierro. Para hacer otra línea, por aquí. Vamos a poner esto así. Aquí ponemos otro de estos. Bueno, espérate, que este nos sobra. ¿Qué hay aquí? Ah. Vamos a ver cómo lo ponemos esto. Esto lo podemos poner, pues, así mismo. Que este venga por aquí. Este lo hacemos así. Y ya tenemos otra línea completita. Vale, entonces, vamos a alargarla un poco. Bien. A ver, hemos quedado circuito electrónico, engranaje de hierro. Vale. Circuito electrónico. Que necesitamos cobre. Circuito electrónico. Va a ir aquí. Aquí, bueno, aquí va a ir el cable de cobre. Eso lo primero. Que nos va a coger aquí. Ya estoy liándola. No, tú no vas aquí, tú vas aquí. Circuito electrónico que va a ir aquí. A ver, circuito electrónico aquí. Con el
Hierro, vamos a ir poniendo más. Circuito electrónico, hemos dicho, vale, engranaje de hierro y placa de hierro, vale. Entonces ponemos este aquí. Aquí ponemos engranaje, aquí ya ponemos el insertador. ¿Dónde estás? Estoy haciéndolo así un poco al tuntún, no sé si va a quedar bien, si lo tengo que modificar, pero bueno. Y hemos dicho que este necesitaba también hierro, sí, vale. Entonces, ahora ponemos aquí un poco de alimentación, ligeramente, que se alimente un poquito. Ya la he liado aquí. Necesito el otro aquí. Vale. Venga, ya tenemos el primero. Lo siguiente éramos, ¿qué hemos dicho? Insertador rápido, vale. Circuito electrónico y dos placas de hierro. Vamos a ver, circuito electrónico. Vamos a limpiar esto un poco. Circuito electrónico y dos placas de hierro. Entonces, podríamos ponerlo aquí. Vamos a probar a ver si lo puedo poner aquí. Circuito electrónico y dos placas de hierro. Porque de aquí podría sacar circuito electrónico esto. Y nos faltaría el hierro. Que el hierro lo puedo traer. Lo puedo traer por aquí. Por ejemplo. A ver. No, tú no. Tiene que ser este, con filtro. Lo puedo traer por aquí. Y este también lo quito de aquí y lo pongo en otro sitio. Puedo ponerlo aquí y aquí. Y este lo puedo poner aquí. No sé si podré. Espérate. Voy a ver si puedo. Bueno, ahora lo miro a ver si me deja. Sí, yo creo que sí. Vale. Nos faltaría el hierro, vale, sí, aquí. Vale. Y ahora nos quedaría y 4 de circuito electrónico. 4 de circuito electrónico, que puedo ponerlo. Vamos a ver. 4 de circuito electrónico. Con una va a ir un poco justo. Estoy por poner otra fábrica. A ver, voy a probar, pero va a ser imposible que dé para tanto. A buscar placas. Vale. Va a ser un poco difícil. Entonces, este vendría así y necesitamos placas electrónicas de estas. Vale. Entonces ya tendríamos uno. Ahora miraremos porque yo creo que esto va a ser insuficiente. Y puede que tenga que hacer una fábrica de electrónica. Pero bueno, ahora lo veremos. Yo creo que sí, porque aquí nos falta. Es que esto es muy poco. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. A ver, siguiente. Necesitamos. A ver, insertador con filtro, circuito electrónico avanzado y barra de acero. Vale, esto siguiente es fácil. Entonces puedo poner aquí la otra fábrica y lo otro lo puedo alimentar manualmente y luego cuando ya tengamos los robots pues que lo pongan los robots. Ahora lo veremos, a ver. Estoy haciéndolo muy diferente a de cómo lo hice en la anterior temporada, pero es por cambiar, por hacer las cosas un poco distintas. Entonces hay que ir probando cosas. A ver, voy a mirar aquí. Voy a coger un par de torretas láser para ir poniéndolas por ahí arriba para que no me rompan. A ver si que se me cuele por aquí alguien y me la líe.
Vamos por aquí. Una torreta. Aquí ponemos otra. Vamos a poner aquí una de luz y la otra de luz. Vale. Venga, entonces, hemos quedado. Hay que poner un insertador aquí. Ponemos aquí otro. Hay que poner un cofre. Y lo mismo de antes. No tenemos solicitadores de momento, así que vamos a meterle aquí a mano. Circuito electrónico rojo. Pilas. Circuito electrónico rojo. Pilas y pilas y acero. Vale. Pilas. Necesito pilas que no tengo. Me cachis en la mar. Necesito. Voy a tener que poner otro par de depósitos. Vamos a coger hierro y acero. Cogemos hierro también. Ahí, y así de paso, mira, cogemos también cobre. Hacemos un par de depósitos y vamos a ampliarlo hasta que podamos refinar todo esto, porque es que si no, estamos aquí sin producción de gas, lo cual no nos interesa. Vamos a ponerlo así, porque si no nos llega. Ahí estamos. Y ahora ya deberíamos de empezar a hacer gas natural. Aquí estamos, vale. Venga, pues vamos a esperar un poco. ¿Esto cómo está? Esto creo que lo voy a bloquear aquí ya. No necesitamos tanto azufre. Y así esto se centra más en hacer todo esto. Que necesitamos ácido sulfúrico. Ah, claro, si es que lo que no tengo aquí es hierro. Qué tonto. Vamos a meterle hierro aquí por un tubo. Por eso no lo teníamos. Lo que nos faltaba era el hierro, coño. Estaríais chillando. Si yo lo sé que estabais chillando. Que es hierro, idiota. Pero bueno, no pasa nada. Ya está, solucionado. A ver, mientras tanto. Hemos dicho circuito rojo. Vamos a coger circuito rojo por aquí abajo. Que tenemos que meterle plástico, por cierto, que ese sí que lleva plástico. Vamos a coger plástico de aquí, porque no sé si tiene o no tiene. Cogemos plástico, un poquito, tampoco demasiado. No hay que abusar. Que siga haciendo circuito aquí este. Aquí lo pongo. Vale, ¿veis? No tenía plástico. Pero bueno, tenemos 125, que de momento nos tenemos bastante. A ver, metemos aquí circuito rojo y nos quedaban las pilas. Voy a poner aquí un poco más de esto. ¿Qué más era? Sí, pilas. Ah, bueno, y luz, claro. Si no pongo luz, poco vamos a hacer. Vale. A ver, espera un poco más para acá. Que nos alimente todo. Vale, entonces nos faltan las pilas. Vamos a ver si nos hacen pilas aquí. Cogemos, bueno, cogemos estas que hay aquí y las ponemos ahí a fabricar. Y lo que digo, en cuanto tengamos la parte logística de los robots, pues ya esto ya dejará de ser un problema, porque ya pondré aquí un solicitador que traiga aquí pues estos materiales. Así no nos liamos con meter aquí tanta fábrica, tantas cintas, tantas historias. Sé que tenía previsto no usar los robots, pero yo creo que van a ser buenos, por lo menos para ahorrarnos sitio y materiales. Vamos a coger todos estos que tenemos aquí. De hecho, voy a coger estas pilas y las voy a poner aquí ya. Entonces, ahora tenemos que sacar de aquí. Esto lo habrá que doblar, evidentemente, porque con una fábrica solo no hacemos nada. Tendríamos que doblar la fabricación esta, lo cual podríamos... Vamos a probar a ver hasta cuánto podemos hacer. O sea, cuántas. Entonces igual esto... A ver, vamos a cambiarlo de sitio. Vamos a cambiarlo de sitio. A ver si nos entran aquí las dos. Que entre una... A ver, esto sobra. Alimentamos dos. Aquí
Alimentamos 2 y aquí pues tenemos que ponerlo pero doblado. Porque si no, entonces sí que será un problema. Entonces ponemos aquí otro de esto. Porque no lo puedo separar más. Si no, lo separaría más. Podría hacer... espérate. Puedo hacerlo así. Puedo hacerlo así. Por ejemplo... Así que sí, sí, así que sí. Ah, joder, no sé. Así sí. Coño, no sé hablar. Entonces, aquí con 1. Y ya está. Y que se divida aquí la faena, ¿no? Bueno, lo puedo poner así. Así. Y ya. ¿En serio? ¿En serio me voy a quedar ahora sin cinta? Vale. Venga, hasta aquí. Y ahora sí que ponemos esto aquí. Y damos luz. A ver, ponemos luz por aquí y por aquí. Y aquí sí que ya ponemos el esto. Ahí está. Ahora sí. ¿No? ¿Verdad que sí? Esto queda maravilloso. Pero claro, aquí igual habría que mejorar esto un poco. La productividad de esto. Podríamos mirar de poner un módulo de... ¿Dónde están los módulos? Un módulo de velocidad, tal vez. A esta fábrica. Para que vaya un poco más rapidito. Porque aquí es donde está. Vamos a poner un par de módulos de velocidad. Vamos a coger un poco de circuito rojo. Y vamos a hacer un par de módulos de velocidad. Ahí estamos. A ver, vamos a coger de aquí. Ahí, y así nos ahorramos un poco. Vale, le ponemos aquí un par de módulos de velocidad. Vamos a meterle otro insertador. Y aquí otro, para que vaya un poco más rápido. Y a este, pues le metemos los dos módulos de velocidad. A ver si le llega a este también. Que aquí, como veis, es lo que nos pide. Va un poco más de... Ahora va un poquito mejor, ¿eh? No al tope, pero bueno. Va bien. Va un poco mejor. Y aquí, como veis, pues ya tenemos lista la línea de circuito azul. De circuito no, de paquete de ciencias azul. Y ahora lo único que tenemos que hacer es coger y llevarnos el paquete este a los laboratorios. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo traeremos por aquí. Y lo traeremos por aquí. Vamos a traerlos a este primero. Y luego cuando mejoremos un poco la zona, ya lo traeremos al otro lado. Hay que llevarlos a este también. O eso, o... Hombre, también puedo hacer esto. Que yo creo que va a ser mejor. Creo que va a ser mejor idea poner aquí en medio otra línea de esto. A ver. Vamos a coger esto. Lo hacemos así. Que yo creo que quedará mejor. Esto por aquí, que venga por aquí. A ver, por favor, que no veo. Vale.
Venga, pues vamos a poner aquí los insertadores ya. Ahí está. Y ponemos aquí el otro de luz. Y ya está. Y ya empezamos a meter los... ¿Dónde están? ¡Que no te veo! Ay, aquí, coño. Joder. Exactamente, esto no va así, pero bueno. Bueno, pues nada, vamos a ir ya despidiéndonos por el vídeo de hoy. Y ya en el siguiente, pues terminamos esto. Y ya está, y continuamos con la movida. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro like, suscribiros si no lo estáis y compartid los vídeos. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!